Pepe. El murciélago Pepe vivía muy feliz en la caverna misteriosa. Un día, un científico decidió recorrer la cueva misteriosa analizando las piedras y erosión. Pepe fue impactado por una luz muy intensa. Era la linterna del científico. Pensó que lo iban a atacar y picó a su oponente. Fuera de la cueva se escuchaban voces. Eran los solos compañeros del científico. «José, ¿está todo bien?», gritaban los amigos. Después de mucho esperar, entraron a la cueva y encontraron al científico aturdido con una reacción alérgica en la piel, con un punto de sangre. Pepe se asustó y salió volando de la cueva. En el trayecto se encontró con la colibrí Jazmín y le comentó lo sucedido. El colibrí le reclamó la acción ocurrida. En este sentido, Pepe le aclaró que no era su intención hacerle daño a nadie y que se sentía muy mal por lo ocurrido. Pepe estaba preocupado por el científico, no quería que le pasara nada malo. Asimismo, le dijo lo siguiente al colibrí: «Me juzgan sin antes conocerme. Por mi apariencia, suponen que soy un animal malvado y que no tengo sentimientos nobles hacia nadie». El colibrí Raúl le pidió disculpas y le pidió ser su amigo. Juntos se fueron volando por el horizonte, admirando la belleza de la naturaleza. En un día de aventuras, recorrieron la llanura. Se encontraron con el correcaminos, el cual se estaba alimentando de insectos. Él mismo tenía una cola que le servía de timón cuando emprendía la carrera. El correcaminos se presentó de la siguiente manera: «Hola, soy Esteban. Espero que se encuentren bien. Estoy para servirles». «Es un placer conocerte», exclamaron juntos el murciélago y el colibrí. A partir de ese instante, los tres se convirtieron en muy buenos amigos. De ahí en adelante, recorrían juntos la llanura, divirtiéndose con las ligeras ondulaciones. La llanura se formó por acumulación de sedimentos traídos por el viento. Pepe se había quedado con la mortificación de no saber qué había sucedido con la persona que él atacó. Un día, encontró en la cueva donde vivía un grupo de personas realizando observaciones y anotaciones. En dicho tenor, pudo darse cuenta que la persona que había atacado estaba ahí. Luego sucedió algo muy especial. Pepe detuvo su vuelo, que había Pepe se había quedado con la mortificación de no saber qué había sucedido con la persona que él atacó. Un día encontró en la cueva donde vivía Pepe se había quedado con la mortificación de no saber qué había sucedido con la persona que él atacó. Un día encontró en la cueva donde vivía un grupo de personas realizando observaciones y anotaciones. En dicho tenor, pudo darse cuenta que la persona que había atacado estaba ahí. Luego sucedió algo muy especial. Pepe detuvo su vuelo y se colocó en la palma de la mano del científico. Asimismo, lo miró fijamente. No hablaban el mismo idioma, pero expresó su arrepentimiento con el corazón. Ese momento mágico fue muy significativo para Pepe, pues tuvo la oportunidad de pedirle perdón. Con un gran regocijo en su corazón, salió volando buscando a Raúl y a Ramiro. Eufórico, exclamó lo siguiente: «Amigos, estoy muy feliz. ¿Recuerdan a la persona que ataqué por error? Se encuentra bien y eso me da mucha paz. La paz es un valor que no tiene precio. No quiero hacerle daño a nadie porque quiero que todos sean felices. La búsqueda de la paz es una premisa que el mundo anhela. Los seres humanos y los animales han propiciado muchos conflictos que se hubiesen podido evitar. Tristemente, a veces nosotros nos olvidamos de las necesidades de los demás y priorizamos nuestros deseos. Asimismo, somos egoístas y el más fuerte se quiere imponer sobre el más débil. Comprendo tu reflexión y comparto tus conclusiones. A veces a los humanos y a los animales se nos ha olvidado que convivimos en un mismo planeta. Amigos, ¿cuán deteriorada está la naturaleza? Si observan, hay muchos ríos sucios
y basura en muchos lugares. El aire ya no es tan puro, está contaminado. Ahora cortan los árboles y muchos ya se han olvidado de volver a sembrar para purificar el mundo. Es triste esta situación, pero todavía estamos a tiempo. Se puede concientizar que la naturaleza hay que cuidarla porque es responsabilidad de todos, comentó Raúl el colibrí. Tienen razón, mis amigos. Otra problemática es los animales que están en peligro de extinción. Se dice que un animal está en peligro de extinción cuando todos lo representan de la misma especie. Tienen razón, amigos. Otra problemática es los animales que están en peligro de extinción. Se dice que un animal está en peligro de extinción cuando todos lo representan de la misma especie corren el mismo riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Existen muchas amenazas, entre las cuales se encuentran la destrucción y el deterioro de sus hábitats, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal. Considero que para evitar que las especies desaparezcan, hay que poner en marcha una gran cantidad de recursos y acciones específicas, que hay que evitar el tráfico de especies, crear reservas naturales y fomentar la reproducción, expresó el Correcaminos Esteban. Todas estas conclusiones merecen un agasajo. Juntos vamos a celebrar, expresó Pepe el murciélago. Todos juntos comenzaron a preparar la fiesta. Esteban se encargó de decorar el salón con hojas y papel de colores. Luego fue a la casa de mamá Correcaminos a pedirle de favor que horneara un pastel e invitarla a la fiesta. Después limpió el salón para que estuviera impecable y fuera un lugar acogedor para cada uno de los invitados. Raúl el colibrí llevó para la gran fiesta rico néctar de flores. Asimismo, preparó caramelos, confites y pan. Colocaron piedras como asientos con un pequeño detalle de decoración. Pepe el murciélago fue a visitar a sus amigos murciélagos que vivían en otra llanura. Los saludó con mucha alegría y efusividad y les comentó sobre la fiesta que realizarían los murciélagos. Pepe el murciélago fue a visitar a sus amigos murciélagos que vivían en otra llanura. Los saludó con mucha alegría y efusividad y les comentó sobre la fiesta que realizarían. Los murciélagos, encantados, aceptaron la invitación y se dirigieron hacia dicho lugar. Todos llegaron al salón mágico y se sentaron en las piedras decoradas. Bebieron néctar de flores y licor de frutas. Cantaron y bailaron hasta el cansancio. Algunos insectos escucharon la música y la algarabía y decidieron participar de dicho evento. Los otros insectos pidieron permiso para poder participar. Y Pepe el murciélago les dio la autorización para disfrutar de la gran fiesta. Comieron pastel, pan dulce y confites. Luego, Pepe el murciélago pidió el turno para decir unas palabras. El motivo de esta fiesta es celebrar la vida y la amistad. Nuestro deseo es que todos tengan un momento especial. A través de esta fiesta, fortalecemos nuestros lazos, nos divertimos y relajamos. Que viva la vida y que vivan los amigos. Desde entonces, todos los animales de la llanura agradecen a la vida por todos los regalos y parabienes recibidos.